Pues hoy vamos a ver al Deadpool de la Peralvillo. Al Deadpool de la. Acá, el de la banda. El ñero. El causita, el compita. El viejón. No, aparte, sí, está viejillo el güey. Pero bueno, amigos, la figura está. Está bien chida. Le falta un poco de articulación en una parte donde considero yo. Bueno, en dos partes donde considero yo que deberían de haberle puesto articulación. Pero bueno. Ahorita vamos a hablar de eso. Antes que nada, lo quería hacer al final, pero vamos a hacerlo ahorita mismo. Vamos a poner al compita ese por acá y vamos a agarrar a este viejón y lo ponemos por acá. Están del mismo tamaño, amigos. Misma escala. Se pueden dar el tirito. ¿Qué vole? ¿Ven? Si tienen esto, si tienen un Deadpool, cómprense este porque sí, pues. Queda la pareja. Pero bueno, amigos. Está bien chido este vato. Como ya es de costumbre, vamos a hacer un zoom 6 y adorable. Así nada más para que lo aprecien al valedor. Ahí está. Antes que nada, ¿qué le falta? Un poco de. Así cuenta como. Pintura gris, o sea, para que sea así como que lo han golpeado, ñero, hombre. Eso le faltó. Pero no, de que está. No, de que está chido. De que está chido, está chido. Aquí también, aquí en esto, le faltó la punta de la. La punta roja, hombre, de la escopeta, del. De la bala para escopeta, no sé cómo sigan. Ajá. Le faltó eso también. Ahí está la pistola. La ametralladora, para que no digan dónde está hecha. Está hecha en China. ¿Qué huele? Las botas están bien chidas, amigos. Tiene el número de serie. Las naranjas. La espada. Esta madre no le quita nada de articulación, ¿ok? Esta cosita. No le quita nada de articulación. El palo es el para pegar la piñata. Le pega la piñata y luego anda trapeando con esa madre y le pone las garras chingadas, hombre. Pero bueno, amigos, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar primero con los accesorios que tiene el valedor este. Vamos a quitarle el zoom sexy y adorable. Ahí está. Pues bueno, aquí tenemos una ametralladora. No sé cómo se llama esta ametralladora, pero sí es una ametralladora real. Llamémosla así. No recuerdo el nombre de esa ametralladora. Pero bueno, ahí tiene la ametralladora. Tiene su espada. Tiene pues el palo para pegarle la piñata. Ajá. Y aquí tiene una pistola, llamémosle 9 milímetros. Ahí está. Problema, detalle, no problema. Tiene las manos así abiertas, ¿verdad? Qué chido. Pero no tiene dedo de gatillo. Me hubiera gustado que le pusieran dedo de gatillo. Pero bueno, esos son los accesorios que tiene el ñero. Vamos a bajar la cámara tantito. Vamos a ponerla anciana mismo. La articulación que tiene el valedor, amigos. Pues bueno, vamos a empezar con la cabeza. La hace para allá, hasta ahí. Y para acá, hasta ahí. No tiene, para arriba y para abajo, nada más esto. ¿Ok? Los brazos los sube hasta ahí. Hasta ahí nada más. Y para atrás, hasta ahí. Hasta ahí, anciana mismo. Anzana mismo. Tiene un punto de articulación en su codo. Tiene articulación 360 en la muñeca. Tiene articulación en su cintura. No tiene articulación en su torso. Articulación en las piernas, las para allá. Así como tiene que tener una patada carachueca. ¿Qué hubo? Ajá. Para enfrente, hasta ahí nada más. Para atrás, hasta ahí nada más. Tiene articulación arriba de la rodilla. Un punto de articulación en su rodilla. Y no tiene articulación en. Pues aquí en el tobillo. Nada de articulación ahí, amigos. Para que, pues si lo compran. ¡Ojo! ¡Mucho ojo, Toda la articulación que tiene. Y pues, como les digo. No tiene articulación en el bíceps. Eso y la articulación del torso. Le faltó porque, pues. Me hubiera gustado que tuviera una forma de agarrar la ametralladora con los dos brazos, con las dos manos. Eso me hubiera gustado más. Pero en sí, la figura, pues está. Está coquetillo, amigo. Está coquetillo. ¿Cuánto es un precio justo para pagar por ese valedor? Pues, yo digo, en México he estado notando que es un poco más fácil de conseguir el compadre este. Si lo pueden conseguir a precio de tienda, anímense a precio de tienda porque realmente, pues sí vale la pena. Pero si no lo pueden conseguir en la tienda, ¿cuánto es un precio justo para pagar por este vato? Pues, amigos, he estado viendo así en el. Ahí, como soy bien pinche metiche, ahí ando en todos los pinches precios del Facebook. Y lo he visto que lo dan
de entre 250 dólares, no chingues, 250 pesotes a 350. Cualquiera de esas cantidades está bien, de entre 250 hasta 300, ya cuando mucho 350. Que no pase 350, porque más de 350 pesotes, pues digo que no, pero si lo pueden conseguir en tienda o así más barato que 350, pues anímense, porque sí, no, hombre, hinche vato, me robó el corazón el güey. Está buenero, güey. Está como lo recetó el Doctor Strange o el Doctor Fate. Amigos, una pregunta que siempre me han mandado: ¿por qué no hago más videos de DC, de Multiverse? Porque aquí donde vivo yo, amigos, no son fáciles de conseguir. No son nada fáciles de conseguir. La conseguí la primera serie, creo que en Instagram tengo la foto. Creo que, no sé si la tengo todavía, no. Pero conseguí la primera serie de estas figuras en $1.48 en Target. Yo sé que el vato, el trabajador, se las estaba reservando para un camarada de él o algo. O para revenderlas, pero nada, chingue su madre, yo se las gané. Le dije, wey, no mames, wey. O sea, voy a pagarlas, wey, con el dinero que me dio mi mami y mi papi, wey. No acabar. Amigos, si lo pueden conseguir en la tienda, cómprenselo. Pues, si ustedes no tienen nada de DC y quisieran conseguir solamente una figura de DC para ponerlas con sus figuras de Marvel Universe. ¡Wow! ¿Pero dónde lo pondré, güey? Pónganlo, miren. Como tengo como los equipos que puse. En un lado tengo a Daredevil. Y en otro lado tengo a Bullseye. Bullseye está con unos ninjas y así chingada y media. Póngalo ahí. Ahí queda. Se ve guapo. Se ve sexy. Amigos, ahora sí, me retiro. Y pues, como dije, si lo ven así en la tienda, pues cómprenlo. No sean pinches tacaños. Amigos, ahora sí, muchas gracias por haber visto este video. Y pues hasta la próxima.